De regreso aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network. Gracias, antes de que me olvide, a DJ Kafa ahí en la producción, que tiene pocas horas de sueño, pero parece que está más despierto que nunca, muy atento ahí a toda la operación aquí del show, así que gracias, Kafa, por la ayuda, como siempre. Estamos colocando toda la información también del show en facebook.com/auto060 para que puedan ver los videos, puedan ver toda la información, la lista de los autos de los cuales estuvimos hablando con la AAA, el servicio nuevo de Carnet de Volkswagen. Y ahora de ese evento que tuvimos con la Volkswagen en Napa Valley hace un par de semanas allá en California, tuvimos la gran oportunidad, rara oportunidad debo decir, de manejar el Volkswagen Scirocco R por las calles de Estados Unidos. El Scirocco es uno de los modelos que quizá más se extraña de la Volkswagen acá en Estados Unidos. Ya estuvo en el mercado a final de los años 80, a principios de los 90, tuvo una versión después que le llamaban el Corrado, y Volkswagen después de un tiempo dejó de traerlo a Estados Unidos, principalmente para no competir con el Golf GTI, pero también por razones económicas. Traer un auto a Estados Unidos no es simplemente ponerlo en un barco y empezar a venderlo, tiene que pasar, como ustedes saben, por una cantidad de pruebas de las autoridades. No solamente las autoridades de seguridad, pero también de los reguladores sobre las emisiones de gases contaminantes, sobre las pruebas de rendimiento de gasolina de la EPA, la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos. Así que para la Volkswagen, por ahora, no tiene mucho sentido económico traer el Scirocco de vuelta, por lo menos no en esta actual generación. Nos estaban explicando los ejecutivos de la Volkswagen que probablemente para el futuro, para la próxima generación, una vez que puedan agrupar al Scirocco dentro de otro segmento de vehículos y hacer las pruebas en conjunto, con lo cual se ahorrarían el gasto de hacerlo individualmente, quizá lo puedan traer para deleitar a muchos de los seguidores, de los fanáticos que esperan ver este auto aquí en Estados Unidos. Pero como les decía, tuvimos la oportunidad de manejarlo por unos breves minutos ahí, unos 10-15 minutos en las calles y carreteras ahí en Napa Valley. Así que vamos a escuchar la entrevista que tuvimos mientras manejábamos con uno de los especialistas de la Volkswagen aquí en Estados Unidos. Hello, Sherban, how are you? Sherban Burda from the Volkswagen Group in North America, and we're in the full line drive here in California, and we're driving one of the most exciting cars that the Volkswagen Group produces all over the world, the Scirocco. It is. I know you're in charge here for another product that is very successful, right? Like the Passat here in the States. But, I mean, thank you for the opportunity first for driving the Scirocco. It's an amazing car. Can you tell us a little bit about the history about this car? Of course. In North America, we actually have offered the Volkswagen Scirocco in the past. At this point, the current car that we're in is the current platform, and this is not offered in the United States. As I'm sure many enthusiasts know, we've considered bringing the Scirocco to the market for quite a while, and it's, as you said, it's probably the sexiest and the nicest, most exciting product that we offer in the lineup. We had to really consider the balance between GTI, which is also truly iconic in the market, and offering this car. And from a business case standpoint, it just didn't make sense to bring both cars at the same time. Yeah, I know. But the exciting part is you'll get an opportunity exactly, to see how amazing this car truly is. Yeah, and can you tell us a little bit about this one now? Absolutely. So what we're driving today is actually not just a Scirocco, but it's a Scirocco R. Wow, so it's like top of the line. Absolutely. It uses the same engine as what is used in the Golf R, which we have in the United States of America. The difference, however, is the Golf R is an all-wheel drive system. This is only a front-wheel drive system. But you'll see when you get out on the road that it absolutely gives you the performance, and it gives you the fun and excitement, the acceleration, the driving dynamics. That's similar to that. It has automatic transmission. What about the engine? The engine is a 2.0T, the same engine as what's used in the Golf R. The transmission in this vehicle is DSG transmission, which is actually not currently offered in the Golf R in the United States. Is that a dual clutch transmission? It's a dual clutch transmission, 6-speed dual clutch transmission. So obviously a very fast car, but a very drivable car too. I mean, a lot of good engineering here in this vehicle, right? And that's the thing that, and now you're really able to feel
that performance. But that's what we're able to build with this DSG transmission. So you put a very exciting engine, a 2.0T with a nice turbo. It gives you the flexibility of the fun to drive, fuel economy and fun to drive. And then with the transmission, what's really neat about it is you're now in drive mode, which is a normal transmission. It's an automatic transmission, and it does everything like an automatic transmission would do. You click it one down into sport mode, and it now will watch what happens as you're coming into the corner and you're slowing down. It will downshift for you to keep you into the right gear as you come off the corner to give you the power. And it holds the changes a little bit longer and they give more power when you start. Exactly. It gives you very crisp shift points and it gives you the power when you need to have it coming out of the apex. Excellent. And so this car is sold where? In Germany, in Europe, alone? The rest of the world except the U.S.? The car is sold in most markets around the world, not in all markets, but it is sold in all over Western Europe. It is sold in China. It is sold in many, most markets outside of the United States. This model has been done. I mean, I remember when I was in high school, I was in Kansas around the 80s, and people had the Sirocos and were like very, very popular. And I guess it just was a case, as you were saying, that the sales didn't balance off with the rest of the portfolio of the brand. But it's been in place in the lineup for Volkswagen for a long time. It actually was, and what we initially had was the Scirocco in the United States, was then replaced in the U.S. a different nameplate, but it was a very similar vehicle, the Volkswagen Corrado. Oh, Corrado, yeah. Which also offered you this very sexy and aggressive styling. And with the end of the Corrado, Volkswagen really pushed its efforts and maintained the GTI as the iconic performance hatchback. And as you know, GTI has actually done very, very well in the United States. Yeah, actually, but, not because you're here, I'm on a Volkswagen trip, but the GTI is one of my favorite cars. I mean, I really like that car because it's very, very practical. It has a lot of space to drive around. Right. Yeah. The GTI is actually, in our opinion, it really epitomizes what Volkswagen is all about. It gives you the fun and the performance, but it also gives you the flexibility and the usability of a hatchback. It, like you said, it's probably one of the best packages of offering fun, exciting, and usability. Yeah, and with the diesel engine, it's even better. I mean, like, that's an amazing car because it's like a mileage, it's amazing for that car, kind of car, right? You should, after this, try the next generation GTI, which is also available here today. So you think I'm going to fall in love more than that with the Sirocco? I think you should make that decision on your own. Yeah, anyways, I can get it here in the States, so I really appreciate the opportunity to drive a little bit on it today. So thank you very much for the opportunity. My pleasure. And we're going to keep enjoying, and maybe one day we'll get it here in the States. Absolutely. Thank you. Yes, sir. Pues ahí tienen, esa fue la entrevista mientras manejábamos el Sirocco R. Estábamos hablando ahí de cómo es que la Volkswagen probablemente nos puede dar la sorpresa de traerlo de nuevo acá a Estados Unidos después de una ausencia de varios años que no lo han tenido aquí. Tuvieron como decíamos, el Corrado, tuvieron otro tipo de autos, pero no el Sirocco. Así que les recomiendo que vayan a nuestra página de Facebook, facebook.com/auto060, para que vean no solamente el video de este vehículo, sino de otras las actividades que tuvimos allá en California con el grupo Volkswagen durante la presentación de lo que se llama la línea completa, el full line del 2014 para el mercado de Estados Unidos. Y como decía, una gran oportunidad que tuvimos de manejar el Sirocco R. También tuvimos el Golf el Mark 7, otro vehículo de alto desempeño. Y también mencionábamos ahí durante la entrevista con Shervan, el ejecutivo de la Volkswagen, que para el año próximo la séptima generación del Volkswagen Golf va a tener la versión Golf R, que es, digamos, el buque insignia de la gama de uno de los modelos más, más populares de la firma alemana. El Golf R viene con la caja automática de cambios manual y acelera de 0 a 60 en 4.9 segundos. Tiene una impresionante avance en comparación con el modelo anterior,
que lo hacía en 5.7 segundos, y bueno, 5 décimas de segundos no parece demasiado, pero cuando estamos hablando de velocidad de 0 a 60 realmente lo es. Tiene la caja automática de cambios también disponible, la DSG, y en esa versión más completa acelera en 4.7 segundos y alcanza velocidad máxima de 156 millas por hora. Una de las grandes avances que está haciendo la ingeniería de la Volkswagen, que como dijimos en shows anteriores, la Volkswagen tiene 40.000 ingenieros trabajando alrededor del mundo, y esta nueva versión del Golf R, que tiene más de 30 caballos que la generación anterior, sin embargo ha tenido va a tener, porque todavía no está en el mercado, va a tener un rendimiento de 28 millas por galón de gasolina. Un gran avance en comparación con los modelos anteriores. Así que nuevamente les recomiendo que vayan a la página de facebook.com/auto060 para que vean los videos. También están disponibles en nuestro canal de YouTube, Auto 060. Pueden buscarme también directamente, YouTube Javier Mota, y ahí van a tener toda la información de las actividades que hicimos con el grupo Volkswagen en la presentación del Full Line 2014 en Napa Valley hace un par de semanas. Y cuando regresemos en el próximo segmento, vamos a terminar, digamos, los pendientes de estos viajes que hemos estado haciendo. Vamos a hablar de la nueva generación o la media generación de la nueva clase E de Mercedes-Benz, que está a mitad de su ciclo de vida, pero que la Mercedes-Benz le ha dado una rediseño prácticamente completo. Así que cuando regresemos, la nueva clase E de Mercedes-Benz desde Portland, Oregon.